Hola chicas, nos vamos a encontrarnos con Courtney y tomar un cafecito, OTD. Este suéter es de Cezanne, polito de COS, casaca de COS, jeans H&M, loafers de Jonac, bolsito Maison Margiela y nos fuimos. Don't say darling, cause you'll fake it. Don't hide the tears, cause I know you're breaking. Hola chicas. Buen martes, hoy es martes. La verdad es que no sé qué es lo que este vlog contiene. La verdad, he estado grabando súper random y gran parte de eso es por el dolor de espalda que tengo y la cantidad de cosas en las que estoy metida ahora. Un mini proyecto que Marvin y yo hemos estado trabajando. Estamos esperando el último sí y ya luego les cuento un poquito más de lo que es. Es un proyecto súper emocionante. No es un proyecto, pero en todas las cositas que se tienen que hacer para que esto suceda, si es que sucede, si es que nos dan el sí, es como un proyecto, porque tenemos este ángulo, por Dios. Pero bueno, Marvin y yo hemos estado trabajando en eso también. Hemos estado trabajando en esto, que en verdad, chicas, esto ni siquiera es mitad de nuestro depa. Y me estresa. Me estresa saber el hecho de que esto no es mitad de nuestro depa. La cantidad de cosas que hemos botado, en verdad, cosas que teníamos desde que éramos más pequeños, especialmente Marvin, porque él es un hoarder, como ustedes sabrán, y no le gusta botar sus cosas, lo cual lo entiendo, pero en algún momento tienes que deshacerte de las cosas que tenías de cuando tenías 16 años, ¿sí o no? Especialmente cuando ya vas a cumplir 30, ¿no? Y especialmente porque no las usa. Entonces, eso es otro tema. Estuvimos deshaciéndonos de un montón de cosas. Todo esto es lo que vamos a llevar y que no usamos. La mudanza oficialmente es el 18 de octubre, pero el 16 de octubre vamos a ir a recoger las llaves. El 17 Marvin tiene un seminario hasta las 5 de la tarde, así que yo voy a terminar de empacar ciertas cositas para el 17 en la noche, empezar a llevar las cajas. Y el 18 de octubre vamos a hacer la mudanza final, donde vamos a llevar absolutamente todo lo que podamos llevar. Algo que creo que es importante decir es que en Múnich, o las ciudades grandes, me imagino, de Alemania, esta es la ciudad más grande en la que he vivido en Alemania, y acá hay un tipo de alquiler de carros que se llama Miles, y ellos tienen Miles XL, que vendría a ser unas vans grandazas donde puedes usarlas por minuto, pagas por minuto y puedes usarlas para mudarte. Ahora, Marvin y yo vamos a vivir, creo que es 3 kilómetros de donde estamos ahora. Y lo bueno de eso, que estamos cerca, es que podemos usar esa van, llevarla, dejar cosas y regresar y hacer esa movida súper rápido, porque estamos a 5 minutos manejando de acá. O sea, es súper cerca y en verdad es buenazo, porque no nos vamos a demorar mucho en manejar. No hay tráfico, especialmente en esa zona donde nosotros vivimos. No hay nada de tráfico, poquito, pero no hay tanto tráfico. Y eso también significa que amistades pueden apoyarnos a sacar las cajas. Uno de nuestros amigos creo que nos va a apoyar el 18 de octubre para cargar la mayoría de muebles, o sea, el sofá, el colchón, ese tipo de cosas. Pero el 16 y el 17, Marvin y yo vamos a hacer la mayoría de la mudanza. Obviamente que por mi espalda yo voy a coger las cosas más livianas y también Marvin va a alquilar, porque él también sufre la espalda. Creo que eso no lo he comentado. Él va a alquilar una de esas cosas, como que esas cosas que
con las que cargas saco de papas, por ejemplo, del mercado. Eso es lo que a mí me hace acordar. Acá también las alquilan. Nosotros vamos a prestar el de uno de nuestros amigos. Él va a traerlo para hacer la mudanza, porque él usa para su mudanza. Entonces vamos a, si es que lo vemos antes de la mudanza, vamos a pedir prestado el de él. O si no, podemos alquilarlo. Creo que cuesta algo de 4 euros por día, algo así. Entonces eso es lo que vamos a hacer, porque lo bueno es que en ambos departamentos tenemos elevadores. El departamento se ve súper vacío, en mi opinión, y hay bastante eco, especialmente en la sala, porque hemos quitado un montón de cosas. Les voy a mostrar el update de cómo se ve el departamento, y en verdad es un toque sad, no les voy a mentir, porque siento que este departamento hemos pasado un montón de cosas como pareja y separado en este departamento, así que es un toque sad que lo vamos a dejar, pero estamos súper emocionados. Y lo primero que se pueden dar cuenta es esto de acá. Hemos sacado todas las pinturas que teníamos ahí, y también hemos sacado todo lo que teníamos en este cosito de acá. La persona que se va a mudar lo va a comprar, o sea, el dueño del departamento lo ha comprado, el mueble en sí, así que todavía tenemos que sacar todo, tenemos que limpiar. Y luego acá arriba hemos sacado esta repisa que teníamos aquí. Le hemos llenado los huequitos. Eso no sé si es que es algo que sabrán, pero esto de acá para rellenar huequitos lo puedes comprar en Baumarkt y luego lo pintas. Obviamente lo lijas bonito y lo pintas del color de la pared y es como si nada hubiese pasado. Luego todo lo demás es normal. Sorry por el desorden. Hemos empacado todos los jueguitos que teníamos de mesa ahí abajo, pero eso es en general cómo se ve el depa. Esto es algo que vamos a sacar el mismo día en el que nos vamos. No sé si es que puede escuchar por micrófono, pero en verdad hay bastante eco. Y en el cuarto hemos bajado la tele. Esta es la tele. Antes estaba, como pueden ver, con esos huequitos estaba en la pared. Y en el próximo departamento lo queremos tener algo así. Esto de acá, esa situación lo teníamos ahí porque en verdad en el baño no tenemos espacio para poner perfumes ni nada, pero en el próximo departamento sí lo vamos a tener, porque esta cosa de madera es para comer en cama. Así que estamos súper contentos de que por fin vamos a tener este espacio para poner la tele. Esto es todo, y yo sé que no se ve tanto como tantas cosas en cámara, pero esa casaca de cuero que tenía tiene hongos ahora por alguna razón. Un montón de cosas, la verdad, que vamos a regalar o botar. Pero ese es el estado de nuestro depa ahora. Hemos limpiado y organizado todas las cositas en el closet, cosas que vamos a usar, cosas que no vamos a llevar, porque esa es una de las cosas que más me gustan de las mudanzas. El hecho de que puedes hacer un poco de decluttering y sacar todas las cosas que no estás usando y no quieres llevar al próximo departamento. Entonces eso es lo que estamos haciendo estos días, chicas. Y cuando terminamos, terminó muerta, obviamente también por la espalda, y no quiero que Marvin lo haga todo solo, aunque él está todo el tiempo con que mordeja, yo lo hago. Pero también no sé si ustedes son un toque OCD como yo, que cuando tú organizas algo, lo organizas mejor que tu pareja. No mejor, pero tú tienes tu sistema, ¿ok? Tú tienes tu sistema de organización y necesitas hacerlo tú porque sabes que él no lo va a hacer igual. Entonces, tengo un poco de OCD en ese tema, así que necesito hacerlo yo. Pero termino muerta y ahí me pongo a ver YouTube y de ahí me voy a dormir. Y eso han sido mis días estos últimos días. Es por eso que este mes les voy a estar subiendo videos de repente un toque más largo, un video a la semana como lo solía hacer antes. En el mes de octubre y en noviembre, que ya estamos en el departamento, subir videos, dos videos a la semana, porque me encanta estar en contacto con ustedes así de frecuente. Ayuda. ¿Se han dado cuenta que casi todos los vlogs tienen que mostrarles sus músculos? Está yendo más consistente al gimnasio y está súper orgulloso de su progreso, así que ahí lo ven. Pero nada, eso es lo que está sucediendo estos días, y como les digo, es por eso que voy a cambiar un poquito el horario de uploads. Espero poder conversarles más y mostrarles más en un solo vlog, o sea, hacerles vlogs súper largos. Espero que no les aburra. También me he pedido un par de cositas en H&M, Zalando, y una silla nueva. No sé si lo he comentado. Esta silla es todavía la antigua, la nueva llega mañana, así que se las muestro mañana. Y las cositas que les mostré de H&M, esos pantalones de loungewear son los más cómodos y los más cozy que he tenido en mi vida, así que me pedí un par más en blanco, y me pedí el matching set del azul, me pedí un pullover, simplemente para estar así bien cute. Algo más que quería mencionar es que he estado trabajando en mi pequeño negocio, no es negocio, es simplemente clientes de freelancer. Tengo dos clientes y no quiero tener muchos clientes, obviamente que sería un buen problema to have, pero quisiera tener 4 al mes para poder dedicarme bien. Y los clientes que tengo con el social media management son clientes que realmente
o tengo una buena conexión personal, o tengo más que nada una buena conexión con su contenido y creo en el contenido que ellos tienen, porque si no, no siento que le ponga pasión. Porque cuando me gusta algo y estoy apasionada de algún tema, simplemente hago mejor research, tengo más ideas, se me vienen ideas hacia en el spot. Entonces, para estos dos clientes que tengo, obviamente que no les voy a compartir quiénes son por privacidad, pero he estado haciendo mis templates y cosas que me van a ayudar, que cuando tenga otros clientes voy a poder usar esos templates para los próximos clientes. Así que eso es todo lo que he estado desarrollando también. Obviamente he estado aplicando a trabajos, todavía me queda... Tengo dos procesos abiertos que todavía no me contestan. Y de ahí he seguido aplicando además porque ya han pasado casi 2 meses, chicas. Y no les voy a mentir, estoy un toque estresada. Estoy tratando de no enfocarme mucho en eso, sino en lo positivo. Obviamente que hay momentos en los que estoy spiraling y mi ansiedad está súper mal, y esos días tampoco filmo porque no les voy a mentir en cámara y tampoco quiero ser así una mala vibra, ¿no? Pero compartirles eso, que está muy presente el hecho de encontrar un trabajo. Pero nada, las dejo acá porque he estado conversando por un buen tiempo. Voy a seguir trabajando, voy a sacar la ropa a secar. Acaba de llegar mi silla. Yes. Aquí está. Ahora a construirla. Hola chicas, buen miércoles. Siempre tengo que revisar. Un segundo. Siempre tengo que revisar qué día es, porque si no, me pierdo en la semana. Pero estamos en mi nueva silla. Es esta silla de acá, la amo hasta ahora. Puedes adaptar absolutamente todo en la silla, en la altura de los brazos, la espalda, el cuello, que es lo más importante para mí, el cuello y mi espalda, mi zona lumbar. Así que eso es lo que hemos hecho hoy día en la mañana. Hemos construido esta silla y la he estado usando mientras que he estado trabajando en mi pequeño freelancing situation. Pero en verdad me está gustando bastante y Marvin creo que se va a comprar exactamente la misma silla, el más copión. Los dos, como les dije, los dos sufrimos la espalda, así que creo que es perfecto para él también. Y su silla también ya la tiene desde hace un tiempo. Si es que están interesadas en una silla así, esta me costó 200 euros y creo que fue una muy buena inversión realmente hasta ahora. Así que lo voy a dejar en mi link de mi Amazon storefront si es que están interesadas en comprarse esto. Pero también me ha llegado un par de paquetes y quería abrirlos con ustedes. Obviamente, me he pedido dos cositas porque Marvin y yo salimos bastante últimamente y quiero comprarme así un par de blusitas más bonitas que puedo usar así tipo en date night. Es bien heavy, pero creo que es bueno que sea heavy. Es así, Dios mío, sino es súper cute. Ok, puede que sí me quede, no sé, vamos a probarnos, pero es perfecto que sea así un poco heavy, como les estoy diciendo, porque significa que esto es doble, lo cual es perfecto para el invierno. Y como ustedes saben, a mí me encanta el rojo y a Marvin le gusta cómo me queda el rojo, así que ¿por qué no? Y luego, en el mismo estilo, de la misma marca, pero por alguna razón me vinieron dos paquetes. Detesto cuando eso sucede. No me gusta el material, chicas. Lo pongo un ratito en mi pantalón y ya empieza a salir, pero también es súper cute. Pero creo que es un toque grande. No me gusta. No me gusta la calidad, así que desde ya es un no. Está que se sale el... Este es mi pequeño haul. Creo que hoy día también me voy a llegar unas piezas de H&M, pero es realmente los pantalones azules que les mostré al comienzo del vlog. Es un sweater que hace un matching set con eso y el mismo pantalón pero en blanco, simplemente para que pueda rotar durante la semana porque tiene... Me encanta la calidad. En verdad, me encanta la calidad, me encanta el fit. Son súper, súper cozy. Así que nada, voy a terminar de trabajar. He estado trabajando en mi estrategia de las redes sociales para una marquita con la que estoy trabajando, un cliente. Y eso es lo que voy a terminar haciendo hoy día. He encontrado este playlist que se llama Café con Leche en Spotify y es el mejor playlist para poder concentrarme, y todas las canciones están en español, así que si están interesadas, escuchen el playlist Café con Leche. Y si es que ustedes quieren que les cuente un poquito más sobre hacer freelancing
en Alemania, avísenme porque es toda una ciencia, es todo un tema. En este vlog les estoy mostrando un poquito de este tema porque me apasiona mucho trabajar con diferentes clientes y hacer estrategias y todas esas cosas. Para mí es más como un hobby cuando es trabajo. Así que si es que quisieran que les hable un poquito más, yo con mucho gusto les comento todo el proceso. Yendo a ver a Putin. It's not your fault, I feel this way, senseless.